Ok. Bueno, buenos días. Tengo el honor de presentar al gran físico teórico Juan Martín Maldacena. Juan Martín es físico y es sudamericano y también americano. Hizo su pregrado en la Universidad de Buenos Aires, lo terminó en el 88. Después hizo una licenciatura en el famoso Instituto Balseiro en Bariloche, lo terminó en el 91. Y después tuvo el honor de hacer un doctorado en Princeton, que lo terminó en el 96. Después de dos postdocs, uno en Rutgers y uno en Harvard, empezó a hacer, empezó su carrera en el Instituto para los Estudios Avanzados en Princeton y en el 99. Actualmente es el profesor Carl P. Feinberg y bueno, está haciendo su investigación allí. Su trabajo es amplio y encompasa Quantum Gravity, String Theory y Quantum Field Theory, pero principalmente se enfoca mucho en las relaciones que existen entre estas ramas. En el 2012, el profesor Maldacena recibió el prestigioso premio fundamental Physics Breakthrough por su trabajo sobre la dualidad entre teorías gauge en cuatro dimensiones y la fuerza de la gravedad en un espacio con dimensiones adicionales, la correspondencia ADS-CFT. Como ejemplo, esta dualidad demuestra que los agujeros negros y la mecánica cuántica son compatibles, de este modo resolviendo la paradoja de la pérdida de información en agujeros negros. Su trayectoria profesional es amplia y destacada, y por eso le doy las gracias por compartir una fracción de su tiempo con nosotros. Él nos dará este primer web seminar y nos hablará de la correspondencia ADS-CFT y su actual relevancia. Le doy las gracias a los estudiantes y la Facultad de la San Marcos, en especial al profesor Teófilo Vargas y a los estudiantes Gustavo Valdivia y Cristian Rivera, y por organizar este evento en su sede y por fomentar la física teórica en el Perú. Y ahora con todos ustedes, el profesor Juan Martín Maldacena. Gracias, Juan Martín. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Y lo que espero es que, si pueden, me pueden hacer preguntas. No sé si se escuchará. A ver, ¿me escuchan? Se escucha muy bien. Bueno, como no los conozco, no sé bien cuál es el background de ustedes, entonces por ahí puedo decir cosas que son muy fáciles o muy difíciles. Por favor, interrúmpanme. Trataré de que sea una charla acá en el pizarrón y trataré de escribir acá en el pizarrón. Si escribo chico, no se ve, solo grítenme más grande más y yo lo escribo más grande, ¿sí? Gracias. Entonces, vamos a hablar de esta relación entre dos cosas. Una son, hay dos lados de la relación. Vamos a primero decir en qué consiste cada uno de los dos lados, ¿sí? En el primero vamos a tener teorías cuánticas ordinarias. Puede ser una teoría de una mecánica cuántica o una teoría cuántica de campos. O sea, teorías cuánticas de muchas partículas. Podemos llamarlos teorías cuánticas de campos o quantum field theory. Podemos llamarlos sistemas de mecánica cuántica, ¿está bien? Puede ser, vamos a decir casos más específicos luego. Pero lo importante de todos estos casos del lado izquierdo es que no tienen gravedad. Son sistemas de partículas que se mueven en un espacio que está fijo, ¿sí? El espacio puede ser simplemente el tiempo, solo la dirección temporal, o pueden haber direcciones espaciales y temporales. ¿Está claro? O sea, cualquier sistema de mecánica cuántica ordinaria podría ser aquí al lado izquierdo. Okay. ¿Está claro? Sí. Del lado derecho vamos a tener sistemas donde el espacio-tiempo es dinámico. O sea, vamos a tener teorías de la gravedad, ¿está bien? La teoría moderna de la gravedad es la teoría de Einstein, donde tenemos un espacio-tiempo que es dinámico. La teoría de Einstein es una versión, un caso particular de una teoría con un espacio-tiempo dinámico. Puede haber otras versiones con otras acciones distintas de las de Einstein. Pero como por ejemplo una otra versión distinta podría ser la teoría de cuerdas, que es una teoría de la gravedad cuántica. Pero la relación entre ambas va a ser una relación cuántica. Del lado derecho vamos a tener una gravedad cuántica y del lado izquierdo también una teoría cuántica de campos, ¿sí? Juan Martín, es esencial que la teoría sea cuántica en la gravedad, porque la relatividad general no es una teoría cuántica, ¿no? Entonces, tendría que ser una teoría de cuerdas, por ejemplo. Claro, para que haya aquí un signo igual, ¿sí? Para que sean exactamente iguales, uh-huh. Es importante que el lado derecho también sea cuántico.
y vamos a ver un poco después por qué. Pero como cualquier sistema cuántico puede tener un límite clásico. Entonces, una teoría cuántica de la gravedad a distancias grandes o en ciertas circunstancias que vamos a explicar un poco mejor después, se comporta como una teoría clásica de la gravedad, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro espacio, la teoría de la gravedad podría ser cuántica, pero a las escalas a las cuales la exploramos se comporta muy bien en forma clásica, ¿sí? O sea, la naturaleza sería un ejemplo de una situación en donde la gravedad se puede aproximar muy bien por la gravedad clásica. Okay. ¿Está claro eso? Después vamos a ver en qué casos se puede aproximar bien la gravedad como una gravedad clásica. Entonces, acá en principio tenemos quantum gravity, ¿sí? Quantum gravity o gravedad cuántica. Ah, bueno, acá ya venía lo de... Tengo un poco de feedback mío, pero... Entonces, la pregunta que me acaban de hacer es, ¿cuándo tenemos gravedad clásica? ¿Está bien? O sea, ¿cuándo la gravedad es clásica en lugar de cuántica? ¿Sí? Esa fue la pregunta que me acaban de hacer, ¿sí? Entonces, la gravedad va a ser clásica esencialmente cuando en el lado izquierdo tengamos un número muy grande de partículas o de campos o de variables cuánticas. O sea que tiene que haber un n que sea el número, podría ser el número de campos o podría ser el número de partículas. Vamos a ver ejemplos en un momento. Pero va a haber un número que va a ser muy grande, ¿sí? Entonces, cuando ese número sea mucho mayor que 1, ¿sí? Muy grande, ahí vamos a tener una gravedad que va a ser clásica. O sea, la gravedad acá, que en general es cuántica, se va a poder aproximar como una gravedad clásica. Como una teoría clásica de la gravedad. Pero... aún las teorías clásicas de la gravedad, ¿qué significa clásica? Clásica significa que las correcciones cuánticas van a ser pequeñas, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Se está viendo bien el pizarrón? Sí, sí, se está viendo bien. Sí, todo muy bien. Muy bien, y después puede haber una versión de una gravedad clásica, por ejemplo, es la teoría de cuerdas, ¿sí? La teoría de cuerdas para cuando el acoplamiento es pequeño, es una teoría clásica de la gravedad, en donde las partículas interactúan poco entre sí, pero que tiene, además del gravitón, tiene otras partículas de espines mayores que 2, etc. Es una teoría más complicada, si se quiere, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta que podemos hacer es cuándo la teoría esta clásica de la gravedad es una teoría de Einstein Gravity, ¿sí? O sea, la teoría común de la gravedad de Einstein. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Sí? Y eso va a ocurrir cuando este lado izquierdo consista de partículas o de variables cuánticas que tengan interacciones fuertes, muy fuertes, ¿sí? Interacciones fuertes. ¿Está bien? O sea, en principio esta relación puede ser cierta en general, pero la gravedad aquí será clásica cuando tengamos un número muy grande de partículas, un número grande de campos, y la gravedad esta será de Einstein cuando tengamos, además, interacciones muy fuertes. ¿Sí? ¿Está claro? No escucho, ¿sí? Sí, sí, está claro. No, hablen porque si no, por ahí pienso que se cortó. Muy bien, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo funciona esto. Quizás antes de hacer los ejemplos voy a decir una cosa más general, que es la siguiente. En general esa teoría de la gravedad va a estar definida en el interior de un espacio. O sea, dentro vamos a tener la teoría de la gravedad en el interior, ¿está bien? Y la teoría de las partículas va a estar definida en la frontera de este espacio. O sea, va a ser un espacio particular, vamos a ver unos ejemplos en un momento, que va a tener un cierto interior y una cierta frontera. En cierto sentido va a haber una frontera. Y en esa frontera la frontera va a ser el espacio donde está definida la teoría cuántica, ¿sí? En general, el interior va a tener al menos una dimensión más que la frontera. Puede tener más de una dimensión más, pero en general, por lo menos una dimensión más, ¿sí? Entonces aquí en la frontera está la teoría cuántica común, ¿sí? La teoría de partículas, si se quiere. La teoría de partículas o el sistema de mecánica cuántica va a vivir aquí en la frontera. Muy bien.
Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo es de donde viene esta sigla de ADS-CFT. No tiene por qué ser, este no es el único ejemplo, pero es un ejemplo bastante sencillo con muchas simetrías. Y es un ejemplo en teoría cuántica de campos. O sea, vamos a tener una teoría cuántica de campos en D dimensiones, ¿sí? O sea, podría ser una dimensión temporal más D-1 dimensiones espaciales. Y ahí vamos a tener una teoría cuántica de campos que además es invariante entre transformaciones de escala. O sea, si uno tiene la coordenada X y uno hace un rescaleo de todas las coordenadas a lambda por X, la física va a ser invariante, va a ser la misma. Entonces eso ocurre cuando tenemos una teoría de campos que no tiene ninguna escala intrínseca, no hay ningún parámetro de masa o lo que sea que nos da una escala intrínseca. Un ejemplo de una teoría de ese tipo es el electromagnetismo. El electromagnetismo, solo puramente el electromagnetismo, es invariante ante transformaciones de escala. Por eso es que, por ejemplo, la fuerza eléctrica va como 1 sobre R, y va como 1 sobre R a distancias muy cortas y a distancias muy grandes, ¿sí? Eso no ocurre con otras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza entre dos moléculas es esta fuerza de Van der Waals, que es otra potencia distinta, y es muy distinta a pequeñas escalas. Puede haber una repulsión, atracción, y, o similarmente las fuerzas entre los protones es grande a distancias muy pequeñas, a distancias del tamaño del protón, pero cuando te vas a distancias muy grandes es una fuerza muy pequeña. Muy bien. Entonces tenemos estas teorías que tienen esta invariancia de escala, y la pregunta es cuál va a ser la versión de la gravedad que pueda tener esta invariancia de escala. Un ejemplo de una teoría que no es invariante de escala es la gravedad. Si uno tiene la gravedad también, bueno, tiene este potencial de 1 sobre R, pero las interacciones gravitatorias dependen de la energía. O sea que si uno tiene ondas gravitatorias de una cierta longitud de onda, por ejemplo, interaccionan con una cierta probabilidad, y si uno aumenta la longitud de onda de esas ondas gravitatorias, interactúan menos, con menos probabilidad, porque su energía se hace más pequeña, la energía, y como la fuerza gravitatoria es proporcional a la energía, la fuerza gravitatoria se hace más pequeña. O sea que a primera vista parecería que no podría haber un dual gravitatorio que tenga también la misma simetría. O sea, si uno tiene dos teorías que son iguales, las simetrías también tienen que ser las mismas. Pero las teorías de la gravedad pueden realizar esta simetría de otra manera. Lo que puede ocurrir es que, ¿cómo realizan? Mejor vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Cómo realizan las simetrías las teorías de la gravedad? Bueno, lo que puede ocurrir es que uno tenga un espacio que tenga distintas simetrías. Por ejemplo, si uno tiene una teoría de la gravedad y uno tiene un espacio que es una esfera, bueno, mandarán las simetrías de la esfera. O si uno tiene un espacio que es plano, va a tener las simetrías del espacio plano. Y así, ¿no? Entonces, tratemos de encontrar qué espacio tiene estas simetrías de escala. Entonces, como dijimos, para definir el espacio definimos la métrica del espacio. Podemos dar el elemento de distancia. Esa métrica va a tener D coordenadas, que eran las coordenadas donde DX mu, ¿está bien? Estas son las coordenadas del espacio con que habíamos comenzado. Y va a haber una nueva coordenada. O sea, lo que estamos pensando es que tenemos un espacio de D dimensiones, que es donde vive la teoría de campos, y tenemos una dimensión extra que vamos a llamar Z, ¿está bien? Y aquí tenemos el elemento de longitud de ese nuevo espacio. Y cualquier elemento de longitud podemos, como va a tener las simetrías de Poincaré de la teoría original, va a tener un factor de este tipo, podría estar multiplicado por una función general de la nueva coordenada. Y podemos elegir esta coordenada de manera tal de que este coeficiente sea 1. O sea, cualquier espacio que tenga las simetrías del espacio original de Poincaré, lo podemos escribir de esta manera. Todavía no usamos la simetría de escala. Ahora podemos decir, bueno, esperemos que tenga también la simetría de escala. En tal caso, este término se multiplica, al hacer esta simetría, se multiplica por lambda al cuadrado, y lo que queremos es que esta métrica sea invariante. Entonces, una manera de hacerlo invariante es que, bueno, este también se multiplique por lambda al cuadrado, y que este factor se multiplique por lambda a la menos 2, ¿sí?
Entonces lo podemos arreglar diciendo que z también va a lambda z, también. De esta manera este factor también se multiplica por un factor de lambda cuadrado, y también diciendo que este omega de z vaya como 1 sobre z al cuadrado, también. De tal manera que ahora en lugar de tener esto, tenemos aquí una métrica que tiene esta forma, ¿sí? Y aquí vemos que en esta métrica, si rescaleamos las direcciones x y z, la métrica permanece invariante, ¿sí? Entonces esta es una métrica que realiza esta transformación de escala, y esta métrica tiene un nombre, se llama el espacio de anti-de Sitter. Anti-de Sitter, o a veces se escribe ADS. Es el espacio más sencillo y más simétrico con curvatura negativa. Tiene una curvatura esencialmente constante y negativa. Es similar a una esfera, si una esfera tiene curvatura positiva. Si fuera un espacio con direcciones todas espaciales, sería un plano hiperbólico con curvatura negativa, y al haber una dirección temporal aquí, lo llamamos ADS. O sea que es esencialmente lo mismo que un plano hiperbólico. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. ¿No? La realidad. Sigue. No, decía que está todo claro hasta ahora. Muy bien. Muy bien. Entonces, tratemos de, voy a decir ahora unas palabras un poco más sobre, sobre este, vamos a dibujar de nuevo este dibujo un poco más grande. Tenemos la teoría de campos, que está definida en un cierto espacio, y tenemos la teoría de la gravedad, que está definida en una nueva dirección, z. Entonces, una de las cosas que a uno le gustaría entender primero, al menos un poco intuitivamente, es el significado de esta coordenada z, ¿sí? Entonces, la idea es que en una teoría invariante de escala uno puede hacer perturbaciones, uno puede tener, por ejemplo, el vacío y hacer una pequeña perturbación, y uno crea un cierto estado, ¿no? En una teoría ordinaria uno crearía un montón de partículas. En una teoría invariante de escala uno crea también una cierta excitación, pero que va a tener un cierto tamaño. O sea, además de tener una posición, digamos que uno la crea aquí, la excitación, esta excitación va a poder tener distintos tamaños. Y la misma excitación, creada exactamente de la misma manera, uno puede aplicarle la transformación de simetría y hacerla más grande o más pequeña, ¿sí? De la misma manera que uno la puede aplicar una simetría de traslación y moverla en el espacio, uno también puede aplicar la simetría de dilatación, que es la que habíamos mencionado antes, la de rescalear las coordenadas, y eso hace que la excitación sea más pequeña o más grande, ¿sí? Lo cual indica que para especificar una excitación no es suficiente dar la posición del centro de masa, sino también especificar su tamaño, ¿sí? Hace falta una nueva coordenada para especificar la excitación. En el interior, el tamaño corresponde a la posición en la nueva dirección. O sea, en el interior tenemos una partícula que puede ser masiva, que tiene un cierto tamaño intrínseco, dentro de la teoría del interior tiene un cierto tamaño, pero que corresponde a excitaciones en la frontera de distinto tamaño dependiendo de dónde la colocamos en el interior. Por ejemplo, esta, si consideramos un objeto de este tamaño, va a corresponder, por ejemplo, una partícula en esta posición, y si consideramos este otro objeto un poco más grande, que es el mismo pero rescaleado, podría ser la misma partícula aquí pero en otra posición, en la dirección z, ¿sí? ¿Está claro? Sí, increíble. Entonces esto uno lo puede medio como argumentar en base a las simetrías. Pero bueno, uno puede ser un poco más específico y relacionar, hay un parámetro importante para relacionar entre los dos lados, que es estas partículas van a tener una cierta masa en el interior. Y lo que es importante es la relación entre la masa y el radio del espacio. O sea, este espacio, bueno, eso no lo había mencionado antes, pero cuando escribimos la métrica del espacio de anti-de Sitter, tiene esta forma. ¿Se ve bien o no? Sí, perfecto. Le podemos multiplicar
aquí con un cierto radio, que lo podemos llamar el radio de curvatura de antidesíter, de la misma manera que podríamos hacer para una esfera. Y un parámetro que va a ser importante es entender la masa, y la masa es un parámetro dimensional, y nos interesa la masa en unidades del, perdón, en unidades del radio de antidesíter. También esta es una cosa adimensional. Entonces aquí, si tuviéramos una masa de orden de R, del orden de 1 sobre R, sería un parámetro, este parámetro sería de orden 1, etc. Muy bien, eso es desde el punto de vista del interior. Y desde el punto de vista de la frontera, uno puede caracterizar las excitaciones que uno tiene usando las simetrías del grupo de transformaciones de escala, que incluye estas transformaciones de escala y otras transformaciones que forman un grupo que se llama el grupo conforme. De ahí viene la palabra Conformal Field Theory o CFT. No voy a decir en detalle qué es el grupo conforme, pero lo que voy a decir es que es útil para clasificar las representaciones, que hay una cantidad que se llama la dimensión del operador que crea la excitación. Entonces va a haber una cosa que se llama la dimensión, o delta, que es la dimensión, o dimensión anómala, o dimensión total del operador que crea las excitaciones. A ver, quizás, no sé si esto es algo familiar para ustedes, o explicar un poco mejor. Tengo que explicar, a ver, pregunta. ¿Tengo que explicar mejor qué significa la dimensión anómala, la dimensión de un operador o no? Sí, por favor, un poquito más de detalle. Un poco más, sí. A ver, ¿están acostumbrados ustedes a la teorías de campos con libres, con operadores masivos, con campos masivos, por ejemplo? Sí. Entonces, en ese caso, uno tiene un campo libre y uno caracteriza al campo por la masa que tiene el campo, ¿sí? Entonces, si uno tuviera una simetría solamente de Poincaré, uno puede simplemente caracterizarlo por la masa de la excitación que uno produce, ¿sí? Entonces, si uno tiene una partícula masiva, la masa determina ciertas propiedades de la representación, por ejemplo, su energía en reposo, ¿no? Algo similar ocurre cuando uno tiene estas teorías con invariancia de escala que nos dicen cómo se reescalea el campo cuando uno hace una transformación de escala. Entonces, si uno tiene un campo libre, supongamos un campo libre sin masa, uno tiene una acción en cuatro dimensiones que tendría una forma de este tipo, ¿está bien? ¿Sí? Entonces aquí podemos asignarle dimensiones a cada uno. Bueno, la X tiene por definición dimensión menos 1, o sea, decimos que las coordenadas tienen dimensión menos 1 y los momentos dimensiones 1, ¿está bien? Eso es simplemente la definición de lo que vamos a llamar la unidad de dimensión. ¿Está claro? Entonces esto va a tener dimensión, todo esto va a tener dimensión menos 4, ¿está bien? Y esto va a tener dimensión 1, que como hay dos derivadas, dimensión total es 2. Por lo tanto, este campo libre va a tener las dimensiones del campo, a veces se denota así, van a ser 1, ¿está bien? Van a tener dimensión 1. O sea que para un campo libre, la dimensión del campo va a ser igual a 1. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces esta es una teoría de invariante de escala. Uno puede agregar aquí un término que también es invariante de escala, que sería, por ejemplo, phi a la cuarta, ¿está bien? Con un coeficiente arbitrario. Y esta es una teoría que también es clásicamente invariante de escala, porque este término también tiene dimensión 4, que se cancela con la dimensión de los x, de manera de dar una acción adimensional. Entonces la acción es invariante ante transformaciones de escala. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, en esta teoría, cuando lambda no es 0, la dimensión de phi va a empezar a ir cambiando. No va a ser 1, pero va a ser 1 más un poquito más. Va a ser phi, la dimensión va a ser 1 más algo del orden de lambda, ¿sí? Esta teoría es un poco más complicada porque los efectos cuánticos rompen la invariancia de transformaciones de escala. Resulta que este lambda empieza a depender logarítmicamente de una escala, etcétera, entonces es un poco más complicado. Pero hay teorías donde uno pone más campos, ¿sí? Campos de gauge, etcétera, en donde una deformación de este tipo
poniendo más campos de manera tal de que la versión cuántica también preserve la simetría de escala. Entonces, en esos casos, uno va a encontrar que la dimensión del campo va a ir variando de esta manera, ¿sí? Después uno también, en estas teorías, si uno tiene el campo, por ejemplo, phi al cuadrado, ¿está bien? Este en la teoría libre va a tener dimensión igual a 2, ¿sí? Pero cuando uno pone interacciones, la dimensión va a ir cambiando, ¿sí? Puede ser más lambda, etc. Después hay otros campos, como por ejemplo el tensor de energía impulso, T mu nu, ¿sí? Que, bueno, tiene una forma de mu phi, de nu phi más, bueno, hay otros términos. Pero este tiene dimensión 4, ¿sí? En la teoría libre. Pero en este caso, para cualquier lambda va a seguir teniendo dimensión 4, ¿sí? Y la razón es que este tensor de energía impulso está midiendo la densidad de energía, ¿sí? Y la densidad de energía, bueno, tiene unidades de energía dividido por el volumen, ¿sí? O sea, unidades de 1 sobre energía a la cuarta, de energía a la cuarta. Y por eso no puede tener ninguna corrección, ninguna dimensión anómala, porque si no, cuando uno integra este operador de energía impulso, obtendría cosas que no tienen unidades de energía. ¿Sí? Entonces, el tensor de energía impulso siempre va a tener dimensión 4 en cualquier teoría que sea invariante de transformaciones de escala. Entonces, acá lo que estamos viendo es que, bueno, hay algunos operadores que tienen dimensión, que tienen ciertas dimensiones que dependen del acoplamiento y otros que no. ¿Sí? A ver, otros ejemplos de operadores que tienen dimensiones pequeñas es... este es el tensor de energía impulso que tiene spin igual a 2, ¿sí? Uno puede formarse otros operadores que tienen más derivadas sobre los campos, por ejemplo, dos derivadas, d mu 1, d mu 2, d mu... bueno, cosas con, qué sé yo, cuatro derivadas distribuidas de distintas maneras, ¿está bien? Las podemos distribuir de distintas maneras, y estos pueden tener, dependiendo de cómo consideramos los índices, pueden tener spin igual a 4. ¿Sí? Este operador va a tener dimensión que comienza siendo, bueno, a ver, vamos a ver si se entiende esto. ¿Cuánto creen que debería ser la dimensión de este operador en la teoría libre? 6. 6, muy bien. Y después en la teoría interactuante va a tener ciertas correcciones que van a ir aumentando con este parámetro lambda, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí vemos que hay distintos operadores con distintas dimensiones, ¿sí? Muy bien. Uno puede encontrar una relación entre la dimensión de los operadores y la masa. Me olvidé de hacer una cosa. Si uno tiene la teoría de campos, uno puede deformarla insertando el operador en un tiempo dado, ¿está bien? Uno tiene acá un operador que puede ser un operador compuesto como estos, o el operador phi fundamental, uno puede insertarlo en un cierto punto, y lo que eso hace es crear una partícula que se mueve en el interior, ¿sí? Esto es parte del diccionario, de qué es lo que hace un operador, crea una cierta partícula, ¿sí? Es más o menos lo mismo que había dicho antes, de que el operador crea una excitación de un cierto tamaño, y que en el interior se ve como una partícula de una cierta. ¿Sí? Y usando las propiedades de la representación, etcétera, uno puede encontrar que hay una relación entre la dimensión y la masa, ¿sí? Entonces la dimensión está dada por una fórmula. Bueno, vamos a escribirla, la voy a escribir solo en cuatro dimensiones para que... ¿se ve la fórmula o no se ve? Está muy chica. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, entonces acá ¿qué vemos? Acá vemos un par de cosas. Primero es que cuando la masa es 0, la dimensión es igual a 4, ¿sí? Y que cuando la masa en unidades del radio es muy grande, la dimensión es aproximadamente igual a m por r, ¿sí? Entonces, recuerden que el tensor de energía impulso tenía dimensión exactamente igual a 4, ¿sí? Entonces va a corresponder a una partícula de masa igual a 0.
Y además tiene spin 2, ¿sí? El tensor de energía impulso correspondería a una partícula de masa igual a 0 y spin igual a 2, ¿sí? Entonces, en una teoría de gravedad, esa partícula va a ser el gravitón, ¿sí? Son, dicho de otra manera, si uno aquí inserta el tensor de energía impulso, uno está creando una onda gravitatoria, una pequeña perturbación de la métrica que se propaga hacia el interior. O sea, aquí uno genera una pequeña perturbación de la métrica H1. ¿Está claro? Sí. Sí. Si uno inserta un operador que es un escalar, por ejemplo, con spin igual a cero, uno crea una partícula aquí que corresponde a cuantizar un campo phi, que puede ser un campo que va a ser un campo escalar en el interior con una cierta masa dada por esta fórmula. ¿Está claro? Y si uno insertara un operador con spin igual a 4, como el que teníamos antes, va a crear aquí una partícula con spin igual a 4, ¿sí? Muy bien. Muy bien, y así uno tiene distintos operadores con distintas. Ah, pero una pregunta, ¿el operador del tensor de energía, sí, momento, tiene dimensión 4, sí, clásica, sí, y crea una excitación que tiene spin 2? Sí, muy bien. Sí. La dimensión es 4, tanto en la teoría clásica como en la teoría cuántica, ¿sí? En la teoría libre como en la teoría interactuante. Uno puede tener una teoría muy interactuante y la dimensión va a seguir siendo igual a 4. Claro, para este operador, pero para un escalar no, por ejemplo. Un escalar no, y especialmente para los operadores de mayor spin. A ver, vamos a hacer un pequeño diagrama aquí, ¿está bien? Aquí vamos a dibujar la dimensión, ¿sí? Entonces, la dimensión, va a haber operadores con dimensiones pequeñas, como por ejemplo 4, ¿está bien? Como el tensor de energía impulso. Y aquí vamos a poner lambda, que va a ser una medida del acoplamiento de la teoría, de qué tan fuertes son las interacciones, ¿sí? Entonces, el tensor de energía impulso vimos que cuando cambiamos las interacciones, va a mantenerse siempre con la misma dimensión, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, un operador que tenía este operador que tenía spin igual a 4, ¿está bien? Y tenía dimensión igual a 6, ¿se acuerdan? Sí, el de... Sí. Bueno, ese, cuando uno aumenta el acoplamiento, necesariamente va a empezar a tener un poco, una dimensión un poquito más grande, ¿sí? Va a empezar a aumentar la dimensión. ¿Sí? Y cuando vayamos a acoplamiento muy, muy grande, bueno, va a ser muy grande y en principio no sabemos cuánto va a ser la dimensión, ¿sí? Pero ciertamente cuando vayamos a acoplamientos de orden 1, también la dimensión va a diferir de 6 por alguna cantidad de orden 1, y después si el acoplamiento se hace muy, muy grande, puede diferir por una cantidad muy grande en principio. Pues no sabemos qué puede hacer, ¿está bien? Muy bien. En una teoría de la gravedad, también tipo la teoría de Einstein o nuestra... Digamos, en el modelo estándar, ¿hay alguna partícula elemental que tenga spin 6? No. No, ¿no? O sea que si hubiera alguna partícula elemental, debería tener masa muy, muy grande. Sí. En una teoría de cuerdas, hay partículas tipo elementales que tienen spin 6, que son las cuerdas cuando están oscilando, pueden oscilar de manera tal de que tengan spin 6. Spin 4, perdón, spin mayor que 2. ¿Sí? Sí. Entonces sería un ejemplo de una teoría. Pero como en la naturaleza no existen, ciertamente, al menos para describir la naturaleza, ciertamente tiene que la masa de esas partículas ser muy grande. ¿Sí? O sea que para poder... Hay otra cosa, es que si uno tiene uno puede probar que si uno tiene una teoría donde hay partículas elementales de spin 4 y que son muy livianas, entonces necesariamente la teoría tiene que diferir de la teoría de Einstein. Esto tiene un poco que ver con el teorema de Coleman-Mandula, etc. O sea que estas teorías aquí, las teorías libres, corresponden a estas teorías donde uno tiene estas partículas de spin 6 con esta dimensión, que la dimensión es, esta partícula de spin 4 que tiene dimensión 6, dimensión 6 es la dimensión mínima de una partícula con spin 4,
Y esta tiene ciertas simetrías adicionales, esta teoría, que tienen que ver con las simetrías que tiene una teoría libre. Y en el interior, si hubiera un interior para estas teorías, deberían tener simetrías de gauge adicionales que no tiene, bueno, que no tenemos en la naturaleza. Una pregunta, esto sí, esto es para una teoría libre, entonces tienes que tener otras interacciones para poder cancelar. La teoría libre es esta que está aquí, para lambda igual a cero, ¿sí? Claro. Todo lo que está a la derecha de este diagrama son teorías interactuantes. Ok. ¿Sí? Por ahí esta discusión está un poco abstracta, quizás debería dar un ejemplo para que sea un poco más concreta. Pero lo que quiero decir es que lo que vamos a ver aquí es que cuando tenemos aquí una teoría de cuerdas, el gap este de la dimensión va a tener que ver con, recuerden la fórmula que habíamos dado antes, que era la masa por R. Entonces esta masa en una teoría de cuerdas va a tener que ver con la tensión de la cuerda, o lo que se llama la longitud de la cuerda, y esto va a ser del orden de R sobre la longitud de la cuerda, ¿está bien? Este delta. Entonces, si queremos que la teoría sea una teoría que esté bien aproximada por la gravedad, vamos a querer que esta longitud de la cuerda sea mucho más pequeña que R, y esta dimensión entonces va a ser muy grande. Por eso es que las teorías que están relacionadas con la teoría de Einstein van a necesariamente ser muy interactuantes, como teorías en la frontera. ¿Sí? Eso justifica un poco lo que había dicho antes, al principio. Bueno, ahora basta de esta discusión abstracta y vamos a pasar a un ejemplo más concreto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, le voy a describir un poco uno de los ejemplos más concretos que se basan en teorías de gauge, ¿está bien? ¿Conocen algo de teorías de gauge? Sí. Las teorías de gauge están caracterizadas por un grupo de gauge que lo vamos a tomar UN, ¿está bien? O podría ser SUN. Ok. O sea, en el caso de la cromodinámica sería SU3, ¿está bien? O sea, SU3 sería el caso de la QCD, ¿está bien? Pero vamos a considerar una versión similar a la QCD, pero con grupo UN. ¿Sí? Entonces, cuando el grupo es UN, y uno también tiene un acoplamiento, que es la constante de acoplamiento entre los gluones, y aquí uno tiene los gluones que tienen un three-point coupling, etc., con acoplamiento G. Cuando uno tiene N de estos gluones, el acoplamiento efectivo lo podemos pensar como G cuadrado por N. Por ejemplo, si uno tiene, y esto uno lo puede ver en esta notación, donde uno tiene dos líneas. ¿Conocen la discusión de diagramas planares o no? No. 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 Muy bien, entonces les voy a dar esta discusión. Uno puede pensar en estas teorías de UN. Uno tiene el gluón, por ejemplo, o el campo de gauge, que va a tener dos índices, ¿sí? Es una matriz que tiene dos índices que van de 1 a n, ¿está bien? Este va de 1 hasta n y este también va de 1 hasta n, ¿sí? Y así tiene las n cuadrado componentes del álgebra de Lie de UN, ¿sí? De las matrices de n por n que tienen n cuadrado componentes. ¿Está claro eso? Ah, claro, la representación sí. Adjunta. Esta es la representación adjunta de las matrices de estas álgebras de UN. ¿Sí está claro? Eso sí. Sí. Entonces, uno tiene esto. Entonces, cuando uno tiene un término en el lagrangiano que involucra, por ejemplo, tres de estos campos de gauge, estos índices van a tener que estar contraídos entre sí, de alguna manera. ¿Sí? O sea, entonces, es conveniente, al nivel de los diagramas, pensar a los dos índices como dos líneas. Uno tiene dos líneas de este tipo, una que va en una dirección, otra que va en otra. Bueno, las direcciones no le prestemos mucha atención por ahora, no es muy importante. Uno tiene dos líneas representando los índices, ¿sí? Y los términos de interacción, va a haber otras líneas que vienen, y tienen que estar contraídos de alguna manera,
uno tiene que conectar estas líneas, la conexión entre las líneas significa que están contraídos los índices. Entonces por acá, entonces lo que esto está diciendo es que, por ejemplo, si uno tiene un diagrama con índice I y J, puede interactuar con uno que tiene el índice JK y I y K, ¿está bien? ¿Sí? Que bueno, esto es bastante intuitivo, porque fíjense que lo que está diciendo es que, supongamos que este sea, la partícula que se está propagando es este IJ, y esta es como la fuerza eléctrica que, o de color que va a sufrir con otra cosa, ¿sí? Entonces el gluón K y J solo es sensible a los gluones que tienen un índice al menos igual a uno de estos dos, ¿sí? Si los índices son distintos, no tienen ninguna carga eléctrica o carga de color bajo ese tipo de índice, ¿sí? Está más o menos intuitivamente claro. Pero bueno, eso es lo que estos diagramas están diciendo. Entonces, cuando uno tiene estos diagramas, uno puede, por ejemplo, calcular la corrección al propagador de estos gluones. Y la primera corrección se puede escribir con un diagrama de este tipo, donde uno tiene un vértice aquí de 3, como teníamos allá, que tiene amplitud G, y hay N de estos vértices, ¿sí? Ay, perdón, N, acá tenemos el índice IJ, y acá tenemos un índice K en el interior, que va desde 1 hasta N, y eso nos da este factor de N. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, primero teníamos el propagador libre, y tenemos que sumar esto, y tenemos que sumar un montón de otros diagramas, ¿sí? O sea que acá vamos a tener algo que va como 1, algo que va como G cuadrado por N, etcétera. Por su, si uno le agrega otra línea acá, uno le agrega dos potencias de G y también una más de N, porque ahora hay dos círculos separados que uno puede contraer el índice. Acá hay un índice K y un índice, digamos, L. ¿Está claro? Sí. Entonces, término siguiente va como G cuadrado N al cuadrado. ¿Está bien? Estos diagramas que estoy dibujando acá son todos diagramas que se pueden dibujar en el plano. ¿Está bien? Que se llaman planares. Este sería otro ejemplo. Pero también podríamos dibujar algún diagrama que fuera no planar, ¿sí? Como, por ejemplo, podríamos conectar, por ejemplo, esta línea que está aquí, acá adentro, podemos conectarlas con estas de acá afuera, ¿sí? Y si hacemos esto, vemos que, por ejemplo, este índice que viene acá, da toda la vuelta por acá, da la vuelta por aquí, ¿está bien? Da la vuelta por aquí, sigue por acá, ¿está bien? Entonces, en este caso, no tenemos la suma sobre este índice adicional interno. O sea, no tenemos este factor de n, si tuviéramos este diagrama, ¿sí? Entonces, este diagrama va a ser una corrección de 1 sobre n comparado con esto. Este diagrama no se puede dibujar en el plano, ¿sí? Entonces, en estas teorías, lo que ocurre es que si uno calcula, por ejemplo, la función de partición, uno va a tener un resultado. Sigamos calculando esto. Entonces, esto aquí va a haber algo que va a ser una función de g cuadrado por n, y después va a haber correcciones que van a ir como 1 sobre n cuadrado por una función f1 de g cuadrado por n, etc. ¿Sí? Acá nos dio una corrección de 1 sobre n porque no tuvimos en cuenta la orientación de los índices. Pero pueden chequear que si tienen en cuenta la orientación, la primera corrección va como 1 sobre n cuadrado. Muy bien. Entonces, lo importante acá es que hay un límite de la teoría, en donde podemos tomar un límite en donde g, por ejemplo, sea muy pequeño, y n tiende a infinito, manteniendo este lambda fijo, en donde recibimos contribución de todos los diagramas planares, pero no de los diagramas no planares. Entonces hay como una pequeña simplificación de la teoría, ¿sí? Entonces, en esta teoría tenemos una expansión donde tenemos objetos que tienen una topología de 2 dimensiones, que son estos diagramas que se pueden dibujar en el plano. Entonces, en este límite tenemos una teoría que se parece un poco a una teoría de cuerdas, ¿sí? Cuerdas en el sentido de que hay objetos de 2 dimensiones que se están propagando, cuyos que tienen una estructura, debido a estos índices del color, tienen una estructura de 2 dimensiones. Entonces, este argumento lo hizo Toft en los años 70 para decir por qué las teorías estas de cromodinámica dan lugar a cuerdas. Y
La idea era explicar por qué en cromodinámica, por qué en la naturaleza hay cuerdas. O sea, cuando uno choca partículas con cargas fuertes, como por ejemplo choca dos protones a energías muy altas, crea objetos que se parecen, que son como cuerdas, ¿sí? Tienen las propiedades de cuerdas relativistas. Entonces, esas cuerdas, que las podemos pensar como flujos del campo de color, confinado, etc., también las podemos pensar como que son, que surgen de estos diagramas planares de una teoría de cromodinámica. Entonces, este argumento de que había una relación entre teorías de gauge y cuerdas es muy viejo, ¿sí? Y es general, sirve para cualquier teoría de gauge en cualquier número de dimensión, etc. Uno va a tener esta relación con ciertas cuerdas. Pero en el pasado, no sé, en los años 70 se creía que estas cuerdas iban a vivir puramente en cuatro dimensiones. Sí, la teoría original vivía en cuatro dimensiones. Pero lo que se aprendió es que lo que el ADSSFT dice es que estas teorías de cuerda en realidad viven en este espacio que tiene por lo menos una dimensión más. ¿Sí? Una pregunta, Juan Martín. Tú dices que el límite G va yendo a cero y viene yendo a infinito, la teoría es solo las correcciones planares contribuyen sí. a la corrección. La sí, sí, exactamente. Cuando dice que eso se va a una teoría de cuerdas en dos dimensiones, ¿qué ahí no significa dos dimensiones de espacio-tiempo? No son dos dimensiones de espacio-tiempo, son las dos dimensiones son las dimensiones del objeto que se propaga. Okay. O sea, estos diagramas planares se propagan en el espacio, en principio parecería propagarse en el espacio de cuatro dimensiones, pero tienen una topología, estos diagramas, de dos dimensiones. Claro. En realidad no es más que pensar. Uno puede pensar estos diagramas, ¿no? O sea, acá teníamos estos diagramas planares. Vamos a dibujar un ejemplo que quizás sea un poco más claro. Supongamos que uno tiene un quark y un anti-quark, ¿está bien? Entonces uno tiene la fuerza entre los dos, podría, en electromagnetismo sería un gluón, un fotón que se propaga así. Lo vamos a dibujar como uno de estos, con dos líneas, ¿sí? Entonces acá uno puede tener todos los diagramas planares, ¿está bien? Que van a hacer correcciones a esto, y uno puede dibujar todos esos diagramas, ¿sí? Uno puede pensar, si quiere, imagínense que el acoplamiento es grande, por lo tanto va a haber muchas interacciones, ¿sí? Y entonces, uno puede pensar estos vértices de acá de las interacciones es un diagrama, pero este punto aquí es un punto en el espacio-tiempo, ¿sí? En el espacio-tiempo de cuatro dimensiones, ¿de dónde está este punto? ¿Sí? Entonces uno puede pensar este diagrama como viviendo en las cuatro dimensiones. O sea, uno aquí tiene todos estos puntos que son los puntos en las cuatro dimensiones donde viven estas interacciones, ¿sí? Y uno puede pensar que para cuando... Pero estos puntos pueden estar de cualquier manera distribuidos en el espacio-tiempo. No tienen que estar entre estos dos, entre el quark y el anticuark. Pueden estar separados en otra dimensión, etc. Pero siempre van a... Todos estos puntos en su conjunto van a definir un espacio de dos dimensiones dentro del espacio de cuatro dimensiones. ¿Sí? Ah, ok. Sí, esa era la idea de los años 70. Entonces, la idea de ahora es que hay una dimensión adicional que es básica, que bueno, no tiene una descripción súper clara, pero la idea es que la dimensión adicional tiene que ver con la densidad de estas líneas que hay. Puntos donde hay una densidad mayor de estas líneas están como más adentro de la quinta dimensión. Solo sabemos, no tenemos un cambio de variables explícito entre estos diagramas y las cuerdas dentro de ADS. ¿Está bien? Sería muy bueno tener un cambio de variables explícito. Pero eso todavía no lo tenemos. Una pregunta, cuando dices cuando el acoplamiento es grande, pero para que este límite sea, para que puedas trabajar en este límite, G tiene que ser muy pequeño. Sí, cuando hablé de las interacciones fuertes antes, me refería a lambda, ¿sí? Ah, que es el acoplamiento efectivo. Claro. Efectivo en el sentido de que en una teoría donde lambda es grande, un gluón no se va a propagar en forma libre. Los gluones van a tener muchas interacciones entre sí. Claro, va a haber. Pero van a ser unas interacciones que preservan esta planaridad y se van a comportar como objetos que son interactúan fuertemente, pero crean estas cuerdas. Claro. A ver, vamos a dar otra versión un poco.
Básicamente un gluón es un objeto que tiene un color y un anticolor, ¿sí? Lo vamos a dibujar así. Es una partícula casi puntual que tiene un color y un anticolor. Pero si uno tiene otro gluón aquí, y este gluón tiene el anticolor de este, está relacionado con el color de este, interactúan fuertemente, ¿sí? Pero si no están relacionados, no interactúan fuertemente. Si no son el mismo, ¿sí? Entonces la idea es que se forman, uno va a tener una especie de collar entre de gluones de colores parecidos, ¿está bien? De colores correlacionados, ¿sí? Y aquí tenemos, estos collares son tales que el color de este está correlacionado con el color de este, o sea, es el mismo. Este es el mismo que este es el mismo que este, etcétera, ¿no? Y estos objetos, cada uno interactúa fuertemente con el vecino, pero, por ejemplo, este de aquí no interactúa fuertemente con este, ¿sí? Solo interactúa fuertemente con el vecino. Entonces crean esta especie de cadena o collar, que lo podemos pensar como una cuerda, ¿sí? Esto, cuando el acoplamiento es grande, es como una cuerda. ¿Sí? Sí, ok. Bueno. Muy bien. Muy bien, entonces estamos hablando de estas teorías de la cromodinámica, ¿sí? Entonces tenemos el acoplamiento efectivo, que es cuadrado por n, y tenemos una relación con cuerdas, ¿sí? Bueno, hay otra cosa más que necesito mencionar, es que si uno quiere tener una teoría que sea invariante de escala, entonces si uno toma la cromodinámica usual, no funciona porque no es invariante de escala. O sea, es interesante como problema sería muy interesante entender bien cuál es el límite cuando n es muy grande de la cromodinámica usual, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en un problema un poco más sencillo, que es no la cromodinámica usual, sino otra versión donde además del campo de gauge tenemos fermiones y escalares. O sea, tenemos el campo de gauge y además tenemos campos fermiónicos y tenemos varios campos escalares, ¿sí? Y los vamos a elegir, vamos a tener un cierto número de campos y unas ciertas interacciones entre sí, de manera que la teoría tenga muchas supersimetrías. La supersimetría es una simetría que relaciona los bosones con los fermiones. Y si nunca la escucharon antes, simplemente piénsenla que es algo que simplifica un poco los cálculos, ¿sí? Entonces hay teorías que tienen muchas relaciones entre bosones y fermiones, y lo máximo que una teoría puede tener es algo que se llama supersimetría de n igual a 4. N es el número de supersimetrías, que no debe ser confundido con el número de colores de la teoría, ¿sí? Este n de aquí es mucho mayor que 1, ¿sí? ¿Está claro por ahora? Sí, está claro. Sí. Muy bien, entonces tenemos esta es una teoría concreta que tiene los gluones como la QCD, y además tiene fermiones, pero no están en la fundamental. En la QCD los fermiones están en la fundamental, aquí los fermiones están en la adjunta, y los campos escalares también están en la adjunta, ¿sí? Y todos interactúan entre sí. Entonces esa teoría tiene la propiedad de que es invariante de escala incluso en la versión cuántica. O sea, uno puede considerar la versión cuántica de esta teoría, y este acoplamiento es una constante, no depende de la energía, ¿sí? En la QCD el acoplamiento efectivo depende de la energía. Por eso la QCD es más sencilla de energías muy altas y más complicada de energías más bajas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí, bueno, definimos esta teoría. No fui muy explícito en cómo definirla, podríamos escribir el lagrangiano, pero el lagrangiano está totalmente definido por estas simetrías. ¿Sí? Si quieren, les escribo el lagrangiano. ¿Quieren o no? A ver. Bueno, por favor, para ver un poco eso. Está bien. Bueno, el lagrangiano es un lagrangiano que está en 4 dimensiones, ¿está bien? Dijimos que tenía un campo de gauge. Campo de gauge significa que vamos a tener un término que es la traza de F mu nu, ¿está bien? ¿Dónde qué es F mu nu? F mu nu es de mu, este A mu es un campo que es una, son matrices de n por n, ¿sí? Aquí estas son matrices de n por n.
estos índices antisimetrizados, más, bueno, el término del anticomutador, ¿sí? Sí, esta es la curvatura del campo de gauge. Ese es el F mu nu usual como en QCD, ¿sí? Este término también está en Lagrangiano de QCD. ¿Está claro este término? Sí. Después va a ver, van a estar los términos cinéticos de tanto los fermiones como los... Acá voy a hacer un poco... Bueno. Este es un término cinético de los fermiones, también la acción de Dirac. La D significa que ponemos el campo de gauge en la derivada, ¿sí? Lo mismo para los campos escalares, también. Va a haber 6 de estos campos escalares. Estos son todos términos que vienen simplemente por las interacciones de gauge. Hay unas interacciones aquí entre el campo AMU y este phi. Por ejemplo, esta derivada no es más que de mu de phi más el conmutador entre AMU y phi. ¿Está bien? Este conmutador es el conmutador como matrices de n por n. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y aquí es similar con la derivada que existe aquí. Después va a haber un término de interacción entre estos campos bosónicos, que va a ser parecido a ese lambda phi a la cuarta que habíamos escrito antes, al principio. Que es, uno tiene el conmutador entre estos dos como matrices de n por n al cuadrado, y uno suma sobre i sobre j, ¿está bien? Y después tenemos un término de Yukawa aquí, entre estos dos, que va a tener, bueno, aquí estos índices van de 1 hasta 6, ¿sí? Y estos índices aquí van de 1 hasta 4. Están en una cierta representación de SO6. Aquí como transforma como un vector de SO6 y esto es como un espinor de SO6, ¿sí? Entonces acá vamos a tener un phi alfa, un phi beta y un phi i, ¿está bien? Y va a haber un conmutador entre como matrices entre este psi y el phi. Y después va a haber una el producto de dos de estos espinores da un vector y va a haber algo que podemos pensar que es como una matriz gamma entre, que nos relaciona el índice vectorial con los índices espinoriales. Y bueno, este es el lagrangiano total. Esta traza va entre todos estos términos, ¿sí? O sea, todas estas son matrices, uno hace todos estos conmutadores, toma la traza y ahí tiene el lagrangiano total, ¿sí? Y aquí tenemos un coeficiente en que multiplica todos los términos lagrangianos, que es 1 sobre g cuadrado, es el acoplamiento que teníamos, habíamos definido antes. Y aquí todos los coeficientes, este coeficiente está relacionado con este coeficiente y también con el coeficiente que tenemos aquí debido a las supersimetrías. ¿Está bien? En principio, si uno escribiera solo este lagrangiano, podría tener acá distintos coeficientes. ¿Está bien? Pero la supersimetría nos relaciona a todos estos coeficientes. O sea, en general uno podría escribir más términos que en estos lagrangianos. Podría, por ejemplo, uno poner un término de masa para estos campos escalares, para los fermiones, pero eso no la supersimetría no lo permite. Claro. Sí. Ok. Muy bien, este es el lagrangiano, es perfectamente concreto y explícito. Lo puedo borrar, ¿no? Sí. La razón por la que hay 6 escalares y 4 fermiones es porque estamos en n igual a 4 supersimetrías. Sí, es porque la supersimetría necesita ese contenido. Okay. Si uno quisiera un número más pequeño de campos escalares o de fermiones, no funcionaría. Okay. No tendría esa supersimetría. Por ejemplo, en n igual a 1, que es la supersimetría que muchos hacemos como fenómeno. Ah, muy bien. Claro, en n igual a 1 lo que necesitas es un campo de gauge y un spinor, ¿está bien? Claro. Ah, claro, ok. Un solo spinor es suficiente, un gluino, digamos. Por eso siempre se habla de solo un gluino, no se habla de 4 gluinos. Claro, ok. Sí. Si quieren, podemos derivar por qué es así, ¿no? O sea, es muy sencillo saber por qué es, así debe ser el contenido de los campos. Es un side issue. Si quieren, al final lo podemos discutir. Okay. Está en el primer capítulo del review de supersymmetry de Sonius. Oh, ok. Sí, mejor si me hace la referencia. Sí. Ahí está explicado claramente cuál, y de una forma muy sencilla,
cuántos campos tiene que haber para cuando uno tiene una teoría no interactuante, digamos, donde la supersimetría se realiza con campos libres, uno puede ver cuál es el multiplete. Muy bien, y ahora, ¿qué era lo que iba a decir? Ah, muy bien. O sea, acá tenemos esta teoría que se llama N equal to 4 Super Young Mills, también, con el grupo de Gage UN, también. Entonces, esto en este caso va a ser igual a una teoría de gravedad o teoría de cuerdas. Dijimos que tenía que ser una teoría de cuerdas porque es una teoría de Gage para N grande, que es una teoría de cuerdas en un espacio que va a tener al menos una dimensión más, pero que termina teniendo cinco dimensiones más, que es AS5 por S5, ¿está bien? Tenemos un espacio de anti-de Sitter, tenía que ser anti-de Sitter por las simetrías de transformación de escala, y además tiene que tener estas cinco esferas. Eso también tiene que ver con la supersimetría. No lo estoy explicando eso, pero bueno, si quieren lo explico un poco más, pero debería tener esta también la cinco esferas. Una cosa que podría decir aquí es que las simetrías de esta teoría incluyen una simetría que es una simetría de SO6 que ya había mencionado antes, y estas son las simetrías de una esfera también. Sí. O sea, eso hace un poco más natural que haya una esfera. Entonces, este es un ejemplo concreto donde tenemos una teoría concreta del lado izquierdo y una teoría concreta del lado derecho. Es una teoría de cuerdas en este espacio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a tratar de explicar la relación entre los parámetros. Simplemente les voy a decir cuál es la relación, no es la derivación de la relación, sino es explicar cuál es la relación. Teníamos en estas teorías de Gage, teníamos este parámetro lambda que lo habíamos definido como g cuadrado por n, que son las interacciones efectivas entre los gluones. ¿Sí? Y esto va a estar relacionado con el radio del... Aquí el radio de la esfera y el radio de anti-de Sitter van a ser iguales. El radio de ADS va a ser igual, bueno, igual al radio de la esfera, ¿sí? Y esto va a ser igual a este radio, termina siendo la potencia 4, ¿está bien? Pero no importa la potencia aquí, sino lo único que importa es que es una potencia positiva, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es, este es el radio en unidades de la longitud de la cuerda, ¿sí? Uh-huh. Uno tiene que imaginarse que tiene el radio del espacio, ¿sí? Y uno tiene una cuerda que para acoplamiento grande, el tamaño de la cuerda es mucho menor que el tamaño del espacio, ¿sí? Este es el tamaño, digamos, de un gravitón en la teoría de cuerdas. No es una partícula puntual, sino que tiene un pequeño tamaño, uh-huh. Y ese tamaño es mucho menor que el tamaño del espacio. Muy bien. Otra relación que, bueno, está medio relacionada con esta, es decir que si uno midiera este radio en términos de la longitud de Planck, ¿está bien? En esta teoría de gravedad, la relación es que esto a la cuarta es igual a n, ¿está bien? Okay. O sea, en unidades de la longitud de Planck, este radio es grande, digamos, y de longitud n. Esto es algo que necesitamos para que la teoría sea clásica. O sea, para que la teoría sea clásica necesitamos que el tamaño sea muy grande comparado con la longitud de Planck, o que la longitud de Planck sea muy pequeña, ¿sí? Y además para que se aproxime bien como la teoría de Einstein, en donde la teoría de Einstein el gravitón es puntual, ¿sí? Necesitamos que el tamaño de la cuerda sea menor que el radio de anti-de Sitter, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien, entonces aquí vemos las propiedades esas que habíamos visto antes. En esta teoría uno puede resolver las dimensiones anómalas como función del lambda usando unas técnicas bastante sofisticadas, ¿sí? Voy a poner aquí lo que ocurre. Como función de lambda, si uno calcula esto del estado más liviano con spin igual a 4, ¿se acuerdan que habíamos hablado al principio? Sí. Y que comenzaba con, cuando uno comenzaba poniendo lambda, incrementando lambda, este adquiría una cierta dimensión. Y uno ve que adquiere una cierta dimensión que aquí va como lambda a la 1 cuarto, ¿está bien? Para lambda muy grande, va como lambda a la 1 cuarto, va como R sobre la longitud de... ¿Está bien? Sí. Y esto es la masa de un estado de spin 4 en la teoría de cuerdas por el tamaño, ¿está bien? Entonces la masa, bueno, esto independientemente de ADS-CFT, cuando uno tiene los estados en una teoría de cuerdas,
El gravitón tiene masa igual a cero y el estado más liviano, que es masivo, tiene una masa del orden de 1 sobre la longitud de la cuerda, ¿sí? Esto es como básicamente la masa es 1 sobre la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda. Perdón, es la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda. Y esta LS es simplemente esta raíz cuadrada, ¿sí? Ajá. Para R igual a 1. ¿Cómo? Para R igual a 1. No, esta es la masa. Y después delta, esta es la dimensión, ¿sí? Sí. Es igual a la masa por el radio, ¿sí? Okay. El radio en realidad solo importa el radio en unidades de la longitud de Planck o de la longitud de las cuerdas, ¿sí? Okay. Pero bueno, esto muestra un poco lo que habíamos dicho antes. Entonces, normalmente cuando la gente considera el 90% de los papers sobre ADS-CFT o ADS-CFT están en este régimen, ¿sí? Acoplamiento grande y acoplamiento grande y la teoría descrita por la gravedad, ¿sí? Claro. Y normalmente ignoran todos estos, se concentran en estados aquí de dimensiones pequeñas, ¿está bien? Sí. O que corresponden a campos escalares de ciertas masas que están fijas cuando uno toma este límite de lambda muy grande. Uh-huh. Ignoran todas las cuerdas, ¿sí? Okay. Ese es el 90% de los artículos están en ese régimen. Claro. Aquí traté de explicar un poco de dónde venía y o sea, al introducir las cuerdas uno puede tener esta interpolación entre los dos, entre la teoría libre y la teoría interactuante. Pero en general uno se puede interesar simplemente en este caso y pensarlo como pensar al espacio de Dante de Sitter como que describe una teoría que es muy interactuante y por ahí no sabemos cuál es la teoría. Uno puede, vamos a tratar de explicar esto un poco mejor. Uno puede pensar que, uno puede postular, tener una teoría de gravedad en un espacio de Dante de Sitter y postular cualquier tipo de campos en esa teoría, ¿sí? Claro. Entonces la idea es que eso va a ser dual a alguna teoría interactuante, pero no sabemos qué teoría es. Claro, por ejemplo las teorías de Randall-Sandrum, ¿no? Claro, ese sería un ejemplo. Así, ahí uno parte de postular cualquier teoría de gravedad, etcétera, es una teoría de Randall-Sandrum, y la idea es que esa teoría de Randall-Sandrum es dual a una teoría conforme. Okay. Una teoría de invariante de escala. Y pensarlo así puede tener algunas ventajas, ¿no? Porque puede uno pensar que, bueno, por ahí uno no tiene un escenario de Randall-Sundrum puramente, pero uno tiene algo intermedio, digamos, entre una teoría con cierto acoplamiento, una teoría de acoplamiento intermedio. Y hay muchas propiedades que se pueden describir en términos generales de teorías conformes y no dependen de los detalles del escenario, ¿sí? Pero lo que pasa es como cuando piensas únicamente en teorías de dimensiones adicionales como las de Randall-Sandrum, esas teorías te predicen ciertas cosas físicas como claro. Modos KK. Entonces, en ese caso ya no podrías pensarlo como algo dual a... O sea, sí, hay una dualidad matemática, ¿no? Sí. Pero el otro lado de la dualidad, o sea, la teoría fuerte... Sí. No te daría, digamos que mañana encontramos un modo KK en el LHC. Sí. Uh-huh. La dualidad está ahí, matemáticamente hablando. Sí. Uh-huh. Pero la parte de la teoría fuerte no te daría ninguna predicción, digamos. No, sí, bueno, depende de lo que conozcas, ¿no? Si descubrimos, suponete que en el LHC descubrimos una partícula de spin 2, ¿está bien? Uh-huh. ¿Sería esto prueba de un escenario de Randall-Sundrum? No. No necesariamente. No, porque de hecho el LHC ya descubrió partículas de spin 2. Además, no solo el LHC, sino aceleradores muy viejos descubrieron las partículas de spin 2. Claro, partículas compuestas, ¿no? Pero... Bueno, que son, bueno, partículas que son interactúan no muy fuertemente. O sea, interactúan con la interacción fuerte, pero tienen un width relativamente pequeño. Que son las, por ejemplo, en quark anti-quark systems, ¿no? Como mesones, hay mesones de spin 2. Sí, sí, sí. Okay. Hay de spin 3, 4, etcétera, ¿no? Ahora entiendo. Entonces, si uno quiere decir que es un Randall-Sundrum model, uno tendría que ver que, bueno, que además de tener de spin, son mucho más cosas, ¿no? Es elemental, por ejemplo, claro. Bueno, que decaiga lentamente, bueno, pero que decaiga lentamente no es tampoco prueba. Que, bueno, para producirla...
no, el acoplamiento no puede ser demasiado pequeño, ¿no? Y, o sea, dado que se produce, el acoplamiento tan pequeño no va a ser. Y, o sea, que su width tampoco va a ser súper pequeño. Y también tiene que haber toda una torre, tiene que interactuar con las interacciones de la gravedad, etcétera, ¿no? No, pero ahora entiendo lo que quieres decir, sí. Sí. Pero lo importante, yo creo que quizás desde un punto de vista fenomenológico es útil tener esta relación porque uno por ahí encuentra cosas que son ciertas en modelos de Randall-Sundrum, pero por ahí son ciertas en general. Esas quizás son las cosas más general, más, ¿no? Que dependen de un número más pequeño de assumptions. Claro. Por ejemplo, digamos que el Standard Model es un límite de una teoría más con más simetría, una teoría conforme, digamos. Sí. Que por ahora no se puede, no se puede saber. Sí. Digamos que en un futuro podemos medir un poco mejor los acoplamientos de, sí, de Standard Model. ¿Se puede decir un poco, midiendo esos acoplamientos, se puede decir un poco sobre cuál sería la teoría conforme o qué tipo de operadores necesitaríamos tener? Bueno, el modelo estándar a energía es mucho mayor que un TEB, digamos. Es casi conforme, pero no es conforme, ¿sí? Okay. Digo que es casi conforme porque ahí ya las masas de las partículas no son relevantes, no son importantes. Y todos los acoplamientos que son importantes, como los acoplamientos de Yukawa y los acoplamientos de Gage, evolucionan, pero evolucionan solo logarítmicamente, ¿no? Okay. O sea que es conforme, pero además es también con acoplamientos pequeños. O sea, los acoplamientos no son muy grandes. Claro, a menos que mañana midamos un poco mejor el acoplamiento del Higgs con el consigo mismo. Sí. Por ejemplo, sea bastante fuerte, sea bastante grande, o sea, sea algo totalmente diferente a lo que predice el Standard Model. Bueno, ahí habría nuevas partículas, ¿no? O sea, el Standard Model con la masa del Higgs que tiene, tiene un acoplamiento que no es tan grande, y bueno, y se puede, esa teoría se puede extrapolar a energías muy altas. Claro. Y va a ser débilmente acoplada a energías muy altas. Uh-huh. Si uno, la idea, y ahí lo más sencillo es pensar al modelo estándar y hacer cálculos ahí porque el acoplamiento es pequeño. Lo que uno se puede preguntar es si uno puede embeber el modelo estándar en una teoría con más campos, donde sí sea la simetría conforme sea más exacta. Y bueno, no hay muchos ejemplos de cómo hacer eso. Claro. O sea, el modelo de Randall-Sundrum son, si se quiere, ejemplos, pero son escenarios más que modelos, porque no está completamente definida esa teoría de la gravedad. O sea, es como decir, ah, bueno, tengo una teoría que tiene ciertos operadores y la mayor parte de los operadores debería tener dimensiones anómalas grandes, ¿no? Uh-huh. Porque solo consideramos la gravedad. Uh-huh. O sea, eso es lo que uno está diciendo cuando uno hace un modelo de Randall-Sundrum. Claro, está como ignorando un poco lo que está más arriba, ¿no? Como... Claro, estás diciendo, bueno, tengo una teoría fuertemente acoplada donde hay solo un número relativamente pequeño de operadores con dimensiones pequeñas, como, bueno, podría ser solo la gravedad. Claro. Un modelo más realista necesita tener más cosas que la gravedad, ¿no? Campos de Gauge que se propagan en cinco dimensiones, o poner branas que tengan los fermiones del Standard Model viven en distintas branas que están dentro de la quinta dimensión, etcétera. Uno necesita cosas adicionales. Claro. Okay. Sí. ¿Cómo la ves tú en un futuro como para empezar a más o menos entender mejor estos modelos de cuerdas, uh-huh, usando métodos experimentales como el LHC, por ejemplo? Bueno, el LHC uno tiene, depende de cuál es el objetivo de uno, ¿no? O sea, esta relación de ADS-CFT es algo que uno la puede usar de distintas maneras. En el contexto fenomenológico quizás sea es como unificar, digamos, Randall-Sundrum con ideas de teoría de campos con teorías que son aproximadamente conformes. Hay una cosa que se llama walking technicolor, que es algo medio de ese estilo, digamos. No hay una diferencia crucial entre esas dos cosas. Es una diferencia cualitativa de qué tan grandes son los acoplamientos, etc. Pero, por ejemplo, si estaba interesado en esas teorías.
Sí, entonces si uno está interesado en estas teorías, es útil tener esta relación para, bueno, primero para relacionar las dos cosas y para tratar de expresar cosas del random sundrum en términos más generales posibles, de manera de que los escenarios fenomenológicos dependan del número más pequeño de assumptions posibles, ¿no? Claro. Claro, como una... Sí. Perfecto. Esa es la idea. Sí. En términos de tratar de pensar, de, no sé, puede haber aplicaciones de estas cosas a sistemas de materia condensada, o puede haber maneras de generar estas, aquí hablé de teorías cuánticas de campos, ¿no? Sí. Relativistas y todos, que bueno, son parecidos a los modelos de física de partículas. Pero uno podría tener estas relaciones para modelos de mecánica cuántica ordinaria, ¿está bien? Sistemas de fermiones, por ejemplo. Y hay sistemas de fermiones que pueden tener interacciones fuertes y pueden tener un dual gravitatorio. Claro. Va a ser un AS5, va a ser por ahí un AS2 o cercano a un AS2. Y esos casos pueden generar en laboratorio quizás en un futuro. Como por ejemplo entender mejor la superconductividad. Bueno, una aplicación que se discutió un poco fue eso, de tratar de entender... Ahí la idea es la siguiente, que uno tiene la superconductividad a altas temperaturas. Entonces la superconductividad a altas temperaturas parece estar relacionada con fermiones que no son débilmente interactuantes, como serían los de un Fermi-C, digamos. Entonces, estos modelos de gravedad nos permiten entender cómo sistemas de fermiones fuertemente interactuantes se comportan, ¿está bien? Pero es un tipo de interacción fuerte muy específica esta, es una interacción que podemos llamar súper fuerte, ¿está bien? Sí, sí, sí. Y los modelos en la naturaleza probablemente no sea tan fuerte como estas que tienen un dual gravitatorio. Claro. Pero al menos a uno le permiten generar una intuición y tener otros ejemplos, ¿no? No solo tener el ejemplo de superconductividad BCS, pero sino tener otros ejemplos. Sí, claro. Y bueno, la naturaleza va a estar por ahí entre medio, y es claro. Un poco... No, o sea, los modelos que la gente normalmente discute dentro de lo que se llama AEDS CMT, ¿está bien? Uh-huh. El objetivo no es describir directamente el material, sino tratar de generar intuición, modelos solubles donde uno pueda otros fenómenos, ¿no? Claro. Ah, te agradecería después, si tienes un tiempo, una referencia sobre algo así general sobre esta dualidad en sistemas de materia condensada. Bueno, te la puedo mandar por email. Muchas gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para Juan Martín? Yo tenía una pregunta. Haciendo esta correspondencia, ¿se tiene alguna idea de cómo funcionaría para el graviton, por ejemplo? Para describir bueno, el partícula spin 2. Bueno, el gravitón está en el interior, ¿está bien? Y se relaciona con el tensor de energía impulso en la teoría de la frontera. O sea, la idea es que el tensor de energía impulso crea los gravitones que se mueven en el interior. A ver, vamos a discutir esto un poco más. Suponete que tu interés sea entender la teoría de la gravedad, ¿sí? Y vos sos suficientemente poderoso para resolver cualquier pregunta de teoría de campos. ¿Sí? Ok. Entonces, uno tiene la teoría de campos y uno dice, ah, bueno, yo tengo un tensor de la... Como puedes calcular cualquier cosa, puedes calcular, por ejemplo, la función de correlación de dos tensores de energía impulso, ¿está bien? Ok. En dos puntos separados, X e Y, ¿está bien? Punto X y punto Y, ¿sí? Bueno, eso va a estar relacionado en el interior con la propagación de un gravitón, ¿está bien? Que va entre este punto y este, ¿sí? Una onda gravitatoria que se propaga en el interior, ¿sí? Después decís, ah, bueno, soy tan poderoso que hasta puedo calcular funciones de tres puntos, ¿está bien? Esta en realidad no es muy interesante porque en teorías conformes está determinada por las simetrías. Pero ya cuando empezamos a tres puntos, ya hay cosas más interesantes, ahí ya... va a estar relacionado con un diagrama de este tipo, que tenga que ver con la interacción de tres ondas gravitatorias. Esta función de tres puntos depende de la teoría y no tiene por qué ser igual a lo que uno obtiene usando la gravedad de Einstein, ¿sí? La gravedad de Einstein es un caso particular para estas funciones de tres puntos. Pero la idea es que cualquier teoría que tenga interacciones fuertes va a tener
esta función de tres puntos que va a ser dada por la gravedad de Einstein. ¿Sí? Okay. Uno puede calcular cuatro puntos, ¿está bien? Como... Y ahí puede, bueno, ahí va a haber más preguntas. Acá hay un montón de diagramas posibles, ¿sí? También puede haber correcciones de loops, de gravitones, por ejemplo. Esas serían correcciones de esto que, o sea, esta función de correlación va a tener un leading term, ¿está bien? Que va a ser los diagramas de nivel árbol o tree level aquí en el interior, más correcciones de 1 sobre n cuadrado, ¿está bien? Que estas correcciones son correcciones en G Newton, etcétera, ¿no? O sea, uno va a tener, en principio, información sobre todas esas cosas si uno pudiera calcular este lado derecho. No sé si está claro. Okay. Sí. O sea, si uno pudiera calcular exactamente esta función de cuatro puntos, uno también podría hacer un operator product expansion, hacer colisionar estos dos gravitones en forma fuerte, ¿está bien? Y en el interior uno podría tener cualquier tipo de partículas que se propagan entre estos dos, ¿sí? Uno acá tendría información sobre todas las partículas que uno puede crear haciendo colisionar dos gravitones. Sí. En el interior, ¿no? En el interior. Sí. Si uno toma el límite de cuando el radio se hace muy grande, ¿está bien? Ajá. Uno puede tener la amplitud de scattering de cuatro gravitones en el espacio plano. Okay. Sí. O sea que, en principio, si uno pudiera calcular esto, uno podría calcular muchas cosas más. Sí. Y eso lo calculas en el boundary, ¿no? No, bueno, en el boundary nadie pudo calcular exactamente esta función de cuatro puntos, ni siquiera el caso planar, ¿sí? El caso planar todavía no lo han calculado, pero quizás se pueda calcular en un futuro no muy lejano. La gente se está aproximando a poder calcularlo. Wow. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, Juan, por favor, ¿podrías explicar de forma concisa por qué es que la extensión para D-sitter es complicado? Bueno, la extensión para D-sitter, una pregunta es cuál sería el a ver, ¿qué diferencia hay entre D-sitter y anti-D-sitter? A ver, vamos a escribir de nuevo anti-D-sitter, ¿está bien? Lo voy a escribir. Hay una dirección temporal, direcciones espaciales y la dirección Z, ¿está bien? Que es la dirección perpendicular a la frontera, ¿sí? O sea, teníamos algo así y la dirección Z, esto es anti-D-sitter, ¿sí? Esto es anti-D-sitter. Ahora veamos D-sitter. En D-sitter, el elemento de línea tiene la forma de x al cuadrado menos de eta al cuadrado sobre eta al cuadrado, ¿está bien? O sea que lo único que cambia es que esta dirección z es la dirección temporal y no la dirección espacial, ¿sí? Y correspondientemente voy a hacer un diagrama que sea así, y uno aquí tiene la dirección eta, ¿sí? Eta lo podemos pensar como negativo y que crece hacia el futuro, y cuando eta es igual a cero, ese es el futuro infinito del... Fíjense que el tiempo propio aquí es de eta sobre eta, ¿está bien? Que si lo integramos hasta cero nos da infinito, ¿está bien? Uh-huh. Esto es simplemente como el Penrose diagram, digamos, del espacio de D-sitter. O sea que parece tener una frontera, así como el otro tiene una frontera espacial, este tiene una frontera en el futuro, y este, en el futuro tenemos una teoría que es puramente espacial, ¿sí? Sería una teoría euclídea. Entonces uno podría pensar que que habría una correspondencia entre DS y una teoría conforme, ¿está bien? Donde la teoría conforme es puramente euclídea. Lo que pasa es que lo que ocurre es que no conocemos ningún ejemplo muy concreto de esto. Podría ser cierta, hay algunos que argumentan que no puede ser cierta, por ciertas razones que podemos discutir después, pero creo que no son tan válidas. Pero el problema es no tener un ejemplo bien concreto, ¿no? Una cosa que nos ayudó en el caso de anti-D-sitter es tener estas teorías supersimétricas que tienen muchas simetrías y son fáciles de analizar, ¿sí? Claro. En el caso de D-sitter, D-sitter no es compatible con la supersimetría y uno no va a poder tener estos ejemplos fáciles, digamos. Por ahí leer los ejemplos, por ahí son complicados. Esa es una posibilidad. También la teoría tiene...
esta teoría euclídea debería tener propiedades bastante extrañas, como que, por ejemplo, el grupo de renormalización, que tiene que ver con las dimensiones anómalas, tiene que permitir dimensiones anómalas complejas, por ejemplo. Y que, bueno, sí, o sea, en principio sería posible, pero no hay ejemplos así bien claros de esta relación. Gracias. De nada. ¿Ese tipo de teorías también admite señales superlumínicas o cosas por el estilo? De nuevo la pregunta, no lo entendí. ¿Ese tipo de CITER admite soluciones con propagaciones superlumínicas de partículas, cosas así también? Bueno, en el interior, si tenemos una teoría de gravedad ordinaria, no se pueden propagar más que la velocidad de la luz. Como había dicho, no hay un ejemplo claro de una correspondencia. Y quizás tu pregunta es, ¿cómo el hecho de que acá una partícula no se pueda propagar a más que la velocidad de la luz, qué constraint o qué condición impone sobre esta teoría euclídea, ¿no? Creo que un poco esa es tu pregunta y no sé porque no hay ningún ejemplo. Pero debería mencionar que hay un ejemplo, pero es un ejemplo un poco extraño, donde la teoría se toma una teoría que la frontera es libre, ¿sí? Y entonces nos da una teoría aquí en el interior que es una teoría que se llama higher spin gravity, o teorías de gravedad con spin, con todos los espinas. Y son teorías más complicadas, que no siguen la intuición ordinaria que uno tiene de la teoría de Einstein, y en cierto sentido están un poco desconectadas de la teoría de Einstein. Sí. Claro. Bueno, ¿una otra pregunta? A nivel experimental, ¿cómo se puede demostrar las dimensiones extras? ¿Si hay dimensiones extras? O sea, ¿cómo se puede demostrar a nivel experimental? Porque en cuerdas hablan con 11 dimensiones. Ah, bueno, esta es una pregunta más general sobre teoría de cuerdas, ¿sí? Bueno, en principio, si uno hace un experimento de colisionar partículas y uno ve todos estos Kaluza-Klein modes, eso es una manera de ver que haya dimensiones extras. Habría que detectar esas partículas y ver que tienen las relaciones entre las masas y los acoplamientos que es consistente con las dimensiones extras. Bueno, a ver, si las dimensiones extras son muy grandes, por ahí se puede ver con la desviación de la ley de Newton, etcétera. Pero bueno, esos son otros escenarios muy específicos. Sí. Bueno. Sí. Muchísimas. De nada. Muchísimas gracias, Juan Martín. Bueno, bárbaro. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Sí, muy bien. Chao, hasta pronto. Gracias. De nada, hasta pronto.